Muy buenas, canallitas. Bienvenidos. Os voy a poner en contexto antes de empezar. Primero, acaban de anunciar que van a hacerle un ligero retoque a Darth Vader. Segundo, es una noticia que me gusta muchísimo. Darth Vader es uno de los personajes de Star Wars que más quiero, que más me encantan. Así que leer que van a hacerle cambios para mejor me alegra. Tercero, en España ahora mismo son las 11 y cuarto de la noche. Por lo tanto, tengo que demostrar mi alegría de algún modo que no sea chillando como una loca. Por eso la intro que habéis visto. Y cuarto, los que me conocéis ya sabéis que cuando tengo sueños se me va la cabeza completamente. Y os lo puedo asegurar, tengo mucho sueño. Hecha esta aclaración, vamos a ver los cambios que va a traer, que va a tener Darth Vader. Ya os adelanto que es una nueva habilidad y un pequeño cambio en la única. No sé qué potencial tendrá, pero bueno, lo hablaremos un poco más adelante. Pero quizás sea el preámbulo de algo más. Venga, sin más dilación, vamos a verlo. Por cierto, no sé cuántas veces en la descripción de la habilidad sale la palabra Merciless. Y para no estar repitiéndola constantemente como un loro, pues haré un poco de acortamiento. Esta nueva habilidad que se llama, que se traducirá como algo así como Masacre Despiadada, tiene 9 turnos de enfriamiento, tiene Z, y cuando Darth Vader la utilice obtendrá Despiadado, que imagino que será un potenciador, y jugará un turno adicional. Todos los enemigos obtendrán objetivo de Despiadado, o algo así traducido, que no se podrá ni evadir ni resistir. Cuando Darth Vader use una habilidad, el objetivo que tenga este atenuador se lo perderá y Darth Vader jugará un turno más adicional. Si el objetivo no tenía el atenuador de despiadado, Darth Vader perderá su, me imagino, potenciador de despiadado y todos los objetivos que tengan el atenuador que he mencionado, no sé cuántas veces ya, lo perderán. Darth Vader puede ignorar el provocar mientras los enemigos tengan este atenuador. Mientras Darth Vader esté en el modo masacre, será inmune al miedo y a la manipulación del medidor de turno, y sus turnos de bonificación no podrán activar los efectos de otros personajes que se basan en eso, en los turnos de bonificación o la obtención de medidor de turno. Por último, el Merciless Target, objetivo de despiadado, a ver cómo lo traducen, es un atenuador que hace que Darth Vader pueda hacer objetivo a esta unidad o a otra unidad que tenga provocar. Es decir, Darth Vader puede ignorar el provocar mientras esté este atenuador. Y cuando Darth Vader utilice una habilidad, jugará un turno adicional. Si es que ya lo dice la habilidad propia, no sé para qué ponen la explicación abajo. Bueno, como veis, la habilidad es una locura que parece un galimatías. Pero a efectos prácticos, vamos a hacer la traducción para cristianos. Darth Vader usa su habilidad, gana un potenciador y le da un atenuador a todos los rivales. Juega un turno inmediatamente después, es decir, usa habilidad y vuelve a jugar. Y puede pegarle a cualquiera de los rivales porque este atenuador le permite pegar a gente con provocar o al que tenga despedado. Cuando usa una habilidad, sea la que sea, consume el atenuador del objetivo, consume el atenuador del resto de personajes y juega otro turno más. Así parece más sencillo, ¿verdad? Pero aquí no acaba la cosa. Darth Vader va a recibir un nuevo cambio en una de sus únicas, que ya tenía Z, y es una pequeña actualización. Además de todo lo que hacía, siempre que Darth Vader active Masacre Despiadada, disipará sigilo de todos los enemigos. ¡Cágate, lorito! Vamos, en resumen, Darth Vader, cuando empiece su turno, utiliza su nueva habilidad,
saca a todo el mundo de sigilo, le mete a todo el mundo este nuevo atenuador y le va a partir el lomo a quien le apetezca. Así de claro. Vamos ahora a ver qué nos dicen los desarrolladores sobre estos cambios en Darth Vader. En cuanto a los motivos de esta actualización del kit, es sobre todo una manera de agradecer o festejar el Día del Padre, que aunque en España es en marzo, creo que en una gran cantidad de países del mundo fue ayer día 21 de junio. Así que bien, una buena excusa para actualizar un kit de personaje. Y qué mejor que el Día del Padre, teniendo en cuenta que Darth Vader mató a no sé cuántos padawans en el Templo Jedi y le cortó la mano a su hijo, pues bien. En cuanto a estos cambios que va a recibir Darth Vader, pues más o menos es lo que os he comentado. Esta nueva habilidad le permite jugar turnos, un turno extra o dos turnos extras. Le permite disipar el sigilo, así que realmente Vader puede en un turno, o sea, puede pegarle a quien le dé la gana. En cuanto a la inspiración, intentan replicar en el juego el momento ese tan mítico de Rogue One del pasillo. Es una pena que no haya imágenes todavía de la habilidad, porque tengo ganas de ver cómo va a estar representada. Pero si se parece algo a ese momento de la peli, han acertado. Por último, algunos consejos que nos dan a la hora de utilizarlo. Mientras tengamos la habilidad de despiadado activa, podremos utilizar cualquiera de las habilidades de Vader, pero tendremos aún así que respetar los enfriamientos. Bien. Estos turnos extras que Vader va a obtener le permite o seguirán contando a la hora de los enfriamientos, así que me imagino que esto es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo, estoy haciendo cábalas ahora, pero si vamos con Palpatine de líder, que da medidor de turno cuando se consumen los atenuadores, quizás el combo inicial sería ataque en área, espadazo y luego utilizar esta nueva habilidad que le va a permitir jugar varios turnos seguidos y, dependiendo de los enfriamientos, quizá volver a utilizar su habilidad en área de nuevo muy rápido. Pero ya digo, hasta que no veamos el personaje y veamos no solo en este caso a Palpatine de líder, sino quizás al propio Vader de líder o otros Sith o personajes del Imperio, a ver qué sinergias salen de aquí. También nos dicen que esta habilidad será menos efectiva cuantos menos enemigos nos estemos enfrentando, así que es recomendado utilizarlo como nuestro movimiento inicial o nuestro segundo movimiento. Esto ya me ha dejado un poco descolocado. En la descripción de la habilidad no he visto que tuviese ningún potenciador de daño. Si fuera así, pues os diría, bien, si hay cuanto más personajes hay, más pega Vader, pues adelante. De todos modos, a lo mejor cuando lo he leído no está actualizado. Vete tú a saber. Y por último, Vader aún utilizando esta habilidad puede recibir contraataques. Así que cuidadito con esto porque a lo mejor no se explota en la boca. Como veis, es un ligero ajuste en el personaje. Creo que falta un poco de información. En cuanto al impacto, hemos visto estos pequeños lavados de cara en varios personajes que han quedado muy bien. Pensad en Kenobi, en Ahsoka Tano, en Anakin, que con unos ligeros retoques los personajes fueron, bueno, y son parte importante del juego, parte del meta. Aquí lo que me falta ver, que creo que será un factor determinante a la hora de valorar el impacto de esta habilidad, es qué obtiene Vader al ganar este bonificador de despiadado. En la descripción actual, la que estoy viendo ahora en pantalla, no dice nada, es decir, solo dice gana despiadado. Si ese potenciador, me voy a tirar ahí a lo loco. Si ese potenciador le da daño por cuantos más rivales obtengan el atenuador, es decir, me imagino que a lo mejor Vader gana despiadado y mientras lo tenga él obtendrá un incremento de daño o de varias estadísticas, cuantos más rivales tengan el atenuador de despiadado. Eso así tendría sentido en la parte esa en la cual nos dicen que es una habilidad que será muy eficiente o que nos convendrá utilizar al inicio de combate. ¿Por qué? Porque
si se aplica esta lógica, harían que Vader, rememorando esa escena de Rogue One, pues al enfrentarse a más rivales estuviera como más motivado para partirles la cabeza a todos. Ya digo, me imagino que acabarán actualizando esto, y también, que tengo ganas de verlo, nos pondrán animaciones de la habilidad. No sé aún la fecha, no, en este momento no decía nada. Me imagino que no tardará mucho en salir. En cuanto a su posible impacto en el juego, realmente el cambio es muy pequeño. Es decir, por mucho que le incrementen el daño con una habilidad, dudo que ahora de repente Darth Vader sea meta. Pero bueno, no sería la primera vez que digo algo y jaja, ocurre lo contrario. Sobre todo porque, si bien, suponiendo que este incremento de daño que reciba sea una brutalidad, no veo ahora de repente un meta con Darth Vader de líder, o que vuelva a aparecer el meta de Palpatine. No creo que sea algo que tengan en mente los desarrolladores. Quizás habría que ver qué tal combina con el líder supremo Kylo Ren, con ese incremento que da cuando va de líder. Es una de mis dudas. Quizás simplemente sea una actualización por la cara, porque sí, en plan, mira, vamos a hacer una actualización a Vader ya que hemos sacado a Caballero Jedi Luke, para que no haya tanta diferencia entre los personajes. O quizás, pues sea el preámbulo de algo que vaya a venir más adelante. ¿El qué? No tengo ni idea. Ya sabes que en Capital Games no suelen sacar actualizaciones de personajes o sacar personajes sueltos si no hay una razón que se va a ver más adelante. Es decir, cuando vimos el cambio a Anakin, Kenobi y Ahsoka, pues todo el mundo más o menos decía, es que va a venir Padme. Realmente no sé a cuento de qué viene, pero te agradezco todos los cambios que sean para potenciar un personaje que no es meta, que sean para darle más viabilidad, aunque sea en un único modo de juego, pues hay que agradecerlo. No es el Darth Vader legendario que muchos querían, pero bueno, es lo que hay de momento. Ojalá no sea un simple lavadito de cara porque sí, por el Día del Padre. Ojalá que sea que haya algo más. ¿El qué? No tengo ni idea. Me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Por qué? ¿A cuento de qué viene esta actualización del kit de Darth Vader en medio de la nada? ¿Qué creéis que hay detrás de todo esto? ¿Hay un lore oscuro? Hala, ahora sí, sin más dilación, me voy a dormir. Y seguro que cuando me levante habrá más noticias. Pero bueno, ya hablaremos de eso mañana. Os mando un fuerte abrazo, que descanséis. Y como siempre, que la fuerza os acompañe.